Buenas gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? En este video les voy a enseñar una forma de poder subir sus armas totalmente rápida. Literal que en una o dos partidas van a estar sacando entre 10k a 15k hasta 20k por partida. Dependiendo qué tan buenos sean jugando. Otros pueden sacar entre 8, 10 y 15. Pero antes gente de pasar con la explicación, recuerden siempre tener activa la campanita. De esa forma siempre se van a estar enterando cuando suba video. Hay un método, una forma de poder obtener más experiencia. Y se las voy a enseñar ahora, que es muy fácil y muy sencilla. Pero también antes quiero enseñarles lo que sería el bug de los camos. Bueno, en el día de ayer estuvimos sacando como flajes. A todos los estuve ayudando, la gran mayoría que tenían la campanita activada y pudieron ver el directo. Bueno, les voy a mencionar lo siguiente. ¿Cómo usamos los camuflajes en Warzone y en multijugador? Obviamente no nos deja porque nos aparecen con las manos vacías. ¿Esto qué se debe? Se debe a los accesorios que tengamos puestos. Entonces, yo acá tengo lo que sería la chimera en level 1, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Nada más. Hay que agarrar. Yo me puse a otra clase que no tenía ningunos accesorios. O sea, un skin que no tenía ningunos accesorios. Y me funcionó la más bien. La forma más rápida es subir el arma, obviamente, y usar absolutamente todos los accesorios. Lo van a poder usar, van a poder usar su clase. Pero antes tienen que venir a lo que sería el apartado de acá. Se vienen a la clase que está acá, se vienen a la clase. Y lo que tienen que hacer es desarmar la clase. Le sacan todos los accesorios y la vuelven a armar de nuevo como ustedes quieran. A la clase que yo les pasé o que ustedes hayan obtenido, le sacan todos los accesorios y le vuelven a poner los accesorios de nuevo. Y ahí sí ya les va a dejar entrar a Warzone, jugarlo más bien y no van a tener problema. Absolutamente ningún problema, gente. Y haciendo esto, gente, ya tendrían resuelto lo que sería el bug de camuflajes y podrían usarlo en Warzone, tanto como en Modern Warfare, así de simple y así de fácil. Después, ¿cómo hacemos para subir súper rápido en lo que sería el multijugador de Modern Warfare? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que hacer algunas modificaciones. Con estas modificaciones vamos a obtener mucha experiencia y tan solo en tres partidas, más o menos, capaz que en menos, depende cómo jueguen ustedes, lo van a poder hacer más rápido. Nos tenemos que venir acá, mejoras de campo, y nos ponemos un DD2. Este DD2 lo que hace es inhibir las señales y de esa forma no obtenemos experiencia por solamente apretar un botón. Vamos a recibir bastante experiencia como están viendo en pantalla. Después lo que tenemos que hacer es venirnos acá y en los paquetes tenemos que editar los paquetes. Nos ponemos tácticas extra. Tácticas extra y después nos ponemos exceso de medios y nos ponemos línea dura. ¿Por qué línea dura? Porque línea dura por puntos nos reduce en la primer racha de baja, nos reduce un 125. Entonces tendríamos la racha de baja como tal, te cuenta 500. Y entonces con esto la reducís a menos 125. O sea, la sacarías mucho más rápido, las rachas de baja se harían mucho más rápido. Y eso es muy importante para los que voy a contar ahora. Después acá nos ponemos alerta roja o lo que ustedes quieran. Nos venimos a esta parte de acá y el exceso de medios que usamos es para esto. Nos ponemos, esto es muy importante, se tiene que poner esta granada señuelo. Porque cuando vos tirás la granada señuelo, que la vas a tirar un montón de veces a la granada señuelo, te va a estar dando experiencia por cada vez que la granada rebote en el piso y explote. Te va a dar más o menos como si fuera que estás matando a una persona por cada granada que tenés. Y al tener exceso y medio tenés más granadas para tirar. Después lo que es una Sentex, la Sentex también te ayuda a matar o puedes ponerte lo que vos quieras acá. Acá te puedes poner lo que vos te dé la gana. Pero con esto ya vas a subir muy muy rápido. Y después en la parte esta que está acá en racha de bajas, al ponernos lo que sería línea dura, reducimos el costo de 500, lo reducimos a menos 125 en la primer racha y en las demás, así que sería como mucho menos costoso poder sacar las rachas del UAV y todo lo demás. ¿Y qué beneficio nos da a lo que sería las rachas? Al tener nosotros lo que sería el contra UAV y el UAV, el UAV lo que hace, obviamente, al estar en el aire, toda la gente que esté, tus compañeros, cuando maten en mapas chiquitos, van a matar gente. Te va a dar experiencia a vos por cada gente que maten. Al igual lo que sería el contra UAV. Todas las personas que maten tus compañeros al tirar el contra UAV también te van a dar experiencia. Entonces, de esta forma, vamos a estar obteniendo experiencia absolutamente por todo, gente. Y subiríamos mucho más rápido y obtendríamos mucha experiencia en muy poco tiempo. O sea, en muy poco tiempo. ¿Y por qué nos ponemos lo que sería el escudo? No solamente el escudo nos protege que no nos maten de la espalda, sino que el escudo, al matarnos por la espalda, nos da asistencia por disturbio. Entonces, de esa forma, podríamos sacar más experiencia si nos matan por la espalda en mapas chiquitos también.
también nos estaría dando experiencia. O sea, recibiríamos experiencia por morir, por tirar las granadas señuelos, por tirar básicamente el UAV, por hacer la mejora de campo, o tendríamos experiencia por todos lados y subiríamos el arma súper rápido, gente. El arma subiría en una, dos o tres partidas, dependiendo cómo jueguen, pero subiría muy, muy rápido. Se los aseguro que van a tener sus armas en level full muy rápido con este nuevo método. Así que bueno, gente, si el video les gustó, denle un fuerte like, suscríbanse para más y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.